¿Cuál sería tu top 5 de personajes que hayas doblado? A mí me gusta, ahorita me trae loquillo Ralph y desde hace mucho me trae Ralph. ¡Enciende los motores y pisa el acelerador, señorita! Julian. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! Goofy. ¿Quiere decirnos hola, amigo? Piggy. ¡Esta cerdita volvió y está lista! Y está muy difícil. Creo que uno de los que la gente, más o menos los contemporáneos, recuerdan mucho es a Jaimico. ¡Jaimico será el astronauta que llegará al sol! Es muy el doblaje mexicano y yo creo que es lo que le ha abierto las puertas en Centro y Sudamérica. Cuando se hizo Shrek, la gente decía, ¿qué están diciendo? Y así les gustó. Lord Farquaad, has elegido a la princesa Fiona. ¡Magnífico! ¿Cuáles están increíbles? En Los Increíbles yo hice a una voz que está presente todo el tiempo con el señor increíble que le dice, encendiendo, nave, volar. ¿Y sabes qué padre? Grabamos todo al revés. Si la frase decía, estamos a punto de despegar, entonces a mí me hacían grabar, despegar, de, punto, a, estamos. Y ya después lo arman y por eso se oye así como desfasado. Estamos a punto de despegar. Siempre una participación. Por eso te digo, no hay personajes chiquitos. Este es su capitán automático. ¿Desea tomar más mimosa? No estaría mal. Clima perfecto para volar. Obi-Wan fue Ewan McGregor en el episodio 1 y lo hizo Yamil Atala porque estaba muy joven. Y después lo hice yo. Y de ahí para acá no lo he dejado hacer y ahora ya lo hago hasta viejo. Y viene, bueno, se supone que viene el spin-off. ¡Tú eras el elegido!